Se procede a continuación a la extracción del sistema urogenital completo, para lo cual, en primer lugar, hay que localizar la estructura de la cavidad pelviana y retirar una pieza ósea sin la cual no se podría hacer la maniobra de abordaje de estos órganos. No hay ningún inconveniente en retirar la musculatura que nos impide ver el punto de referencia. Se sitúa sobre los agujeros obturados, son aquellos que vamos a emplear como referencia, y una vez eliminada procedemos a su localización. Los agujeros obturados son simétricos, se encuentran a un lado y a otro de este complejo óseo. La maniobra de liberación de esta pieza ósea consiste en practicar dos cortes craneales simétricos a los agujeros obturados y dos cortes caudales, con el objeto de retirar la pieza ósea. Una vez localizados los agujeros obturados y en este caso puestos al descubierto, al eliminar toda la musculatura y tejido conectivo que los recubre, pues encontramos las líneas de referencia que reiteramos que son dos cortes craneales y dos cortes caudales. Localizado el relieve óseo a eliminar, que sería la distancia menor entre ambos dedos, cortamos con sierra. Esto va a producir un corte más limpio. Los cortes son simétricos y convergentes cranealmente. No son paralelos a la línea media, sino convergentes cranealmente o divergentes si lo consideramos caudalmente. Primer corte bilateral, en este caso, anterior al agujero obturado. Segundo corte, también simétrico y bilateral. Localizamos las zonas donde el relieve óseo es menos ancho y cortamos. Se trata de un corte convergente caudalmente o, en este caso, divergente cranealmente. Es decir, insisto, no son cortes paralelos. Siempre buscando la zona donde es más estrecho el hueso, sobre el que tenemos que trabajar. Se ha desprendido la pieza ósea, como se puede observar, pero con esta maniobra no finaliza ni se puede abordar adecuadamente la extracción de los órganos de la cavidad pelviana. Cortada la pieza ósea según la referencia anteriormente citada, desprendido el conectivo que la rodea, así como la posible grasa en este caso, procedemos a la retirada de ese fragmento óseo.